Muy buenas chavales, bienvenidos al canal, bienvenidos al nuevo vídeo del policía corrupto. Aquí estamos donde lo dejamos la otra vez. Vamos a cambiarnos a de servicio para tener ya el traje de policía y poder denunciar a la gente, que es en lo que consiste esto, de ser policía. Si no, pregúntale a vuestros padres, amigos, familiares en qué consiste ser policía y lo verán. Denunciar a casco porro a todo el que se ponga por medio. Y eso es lo que consiste hacer aquí. Cuidado, 2 disparos son suficientes para matarte y para matar a la gente, así que hay que tener cuidado. Tengo una nueva misión. Controla la carretera. Vale, tenemos que parar 3 cochecitos. Así que vamos para allá. Vámonos ahora al pueblo, o la ciudad, como queréis llamarlo. Parece más un pueblo porque bien pequeño es. Rápido. Enseguida hemos llegado. Está claro que vivimos un poco alejados, porque vivimos en un chalet, o en un chalet destrozado. Ahora hay un control, ya directamente ya de aquí a la entrada. Aquí. Aquí se me antoja hacer el control. A que no le guste. Vamos a coger los conos de tráfico. Vamos a poner aquí un par de conos. Uno aquí, otro aquí, otro aquí y otro aquí. Creo que con esto bastará para parar a la gente. Stop. MVPD. Stop the vehicle. Vamos a parar a la gente. Bien, muy rápido te has bajado. Está limpia, no fastidies. ¿Sabes algo de alguien? Nada, comprueba la documentación. No te asustes, chaval. Pues nada. Vamos a cacharla. Ah. Detener. Aquí va a poner una multa. Pues está incorrecta. O sea, sé que solo puedo detener al chico. Vale, pues voy a dejar que así que se vaya entonces, vamos a dejar que se vaya. Ah, no, pues nada, vamos a llamar a la policía que se lo lleve. Pues listo. Ya tenemos uno detenido. Bien hecho, puntuación, más 50. Y nos han quitado 100 o 50, vamos a mirar más. Ahí está, ¿qué le pasa? MVPD, stop the vehicle. Stop, detenga el vehículo. Usa el polímetro. No encuentra nada. Últimamente la gente que vemos por aquí tienen pasta en esta población, no les falta de nada. Pues nada, pues circule. Te voy a decir, si estás todo de regla. A este paso no cumplo la misión. No encuentro nada, vale, parece que solo con... Aunque no encuentre nada. Tengo una matrícula ilegal, bueno, pues te vas a cagar. Con una multa. Me cure. No nos vamos a llevar el coche, vamos a ser hoy bueno. Hoy nos hemos levantado de buen humor. Tampoco lo vamos a fastidiar mucho. Ya hemos hecho la misión, así que lo vamos a dejar que se vayan. ¿Quién me ha tirado el cono? Hoy si yo me entero. Si yo lo veo. Pasa, que ya puedes circular. Ah, vale, que no. Llévate el coche. Lo dejo aquí en mitad de la calle. Pues la gente no circula, vale, sí. Vale, pues vámonos, ahí hay gente, sí. Así que vámonos para la comisaría a ver si nos dan más. Vámonos para la comisaría a pedir que nos manden otra misión, porque esta es bien corta. A ver dónde está la comisaría, todo recto. Sí, la tenemos en línea recta. Si nos mandan por lo menos que peguemos un par de tiros. Joder. Mala conducir tiene el coche. Baja de coche. Vamos para... Vamos a buscar misiones.
Solicitar orden. Orden lista en un minuto. Vale. Pues nos podemos ir mientras a echarle gasolina. Pues y nos toca irnos lejos. A ver si nos pone a llover. Madre mía. Hay que poner un par de radares de velocidad. Hay que ponerlos en la calle principal, a la entrada habrá que ponerlos. Creo yo. Aquí. La gente vendrá muy ligera. A ver si pasa el coche. Como mucho por aquí no pasa nadie. Está esto desierto, ¿qué pasa? Vamos a ponerlo aquí. Apaga el coche, apaga el coche. Gastamos gasolina. Radar de tráfico. Ahí, hay uno. Calle. Y otro en esta. Para que vengan demasiado rápido. Vale, hay que ir a mirar. Los radares ya van haciendo su función solo. Así que vámonos, rápido. Vámonos rápido. ¿Dónde tenemos que ir? Al lado de nuestra casa. Estoy tan tonto que no mucho piensa robarnos. ¿Qué te has pensado? Bueno, mierda, que por aquí no me va. Está por ahí. O a la gasolina. Justo, justo. Nos va a tocar llamar seguramente luego al... al gasolinero para que venga y nos ponga. Ya, muy bien, vale. Ahora por el camino de la izquierda. A ver si nuestro radar mientras va haciendo lo suyo. Su trabajo y va denunciando a gente, él solo. A ver, hay que venir por la izquierda, ¿no? Sí. Venir por aquí. Y ahora la siguiente a la derecha. Vamos a poner la pistola buena. Pasa. ¿Nos fiamos de la mujer o no? Vale, no ha pasado nada. A una falsa alarma. Joder. He venido aquí todo preparado yo con la pistola acá. Yo me cargo a quien esté. Pues nada, vámonos. A ver si nuestro radar hace su marcha. Vámonos otra vez para la ciudad. Que no ha pasado nada. Joder. Ahora no nos han hecho venir. Ahora que volcamos, no, no. No nos faltaba eso, que volcáramos el coche después de cómo lo tenemos. Vámonos con los radares de tráfico. A denunciar a la gente. Quedan 28 minutos. Suficiente para cumplirla.
Porque no sé por qué los radares, si los he puesto, no me dice nadie. ¿No ha pasado nadie o qué? Voy a poner aquí para de radares también aquí. Radar de tráfico. Ah, están puestos, sí. Hay que ir a buscarlo, a ver dónde están. Ya no me acuerdo. Ay, echar gasolina. Ay, 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 ay. Ya hemos terminado tu turno, ¿no? Si tengo que denunciar a la gente, madre mía. Ahí tiene que haber algún bache, un fallo. Mira, si ahí tenemos uno. A ver cuál ha sido. A ver si podemos mirar cuál ha sido el que ha denunciado. El radar que ha ido bien. A ver qué pasa. Vamos a cogerlo. Ya tenemos dos. Voy a ponerlo aquí. Ya me toca ir al coche a por el mierda. Corre rápido. A ver si consigo denunciar otro antes de terminar el día. Ay, qué despacio van. Todo controlado. A ver si viene alguno por aquí. Ah, que no está el semáforo. Está en verde. Ah, se va a poner en rojo, qué pasa, qué casualidad, no, no. Mala suerte. Vamos a poner, este está bien colocado aquí. Al lado de un semáforo. Oye, no, atrás no, salí. Vamos a tener que ponerlo en mitad de la calle, yo creo. Porque aquí pilla el semáforo y la gente va a parar. Pero lo suyo va a ser aquí. Aquí escondido. Yo creo que va a ser ideal. A ver si aquí el radar oeste pilla alguno. Vamos, que solo nos falta uno. Ya está. A ese lo hemos puesto. Ahí arriba, colega. Vamos a recoger los radares. Que ya hemos terminado el día. Hemos pillado a tres. Superando el límite de velocidad. Vamos a coger el otro. Y a terminar nuestro turno y para casita. Vamos a recoger otro radar. Aquí. Mira, otro. ¿Ha visto la foto cómo ha salido? Qué bueno se ha visto el flash de la foto. Mira, tiene flato que se toca la tripa. Ya lo sabemos ya. Pero enseguida llegamos. Vamos, que ya vamos para casa. Llevamos un taxi todo para que no se canse. Que no, que me voy para casa, chica. Ya he trabajado bastante. Vámonos. Vamos a finalizar nuestro turno. No hemos gastado una bala ni media. Así que perfecto. Hemos detenido a un delincuente. Hemos encontrado un objeto ilegal. Cuatro vehículos multados, un vehículo remolcado con la grúa. Bien, un día bien. No ha sido peligroso, pero bien. Vamos a ver los ordenadores y tenemos algún email. Nah, lo mismo. A ver, esto es lo del principio. Vale, pues salir. Salir. Vámonos para casita. Vamos a llamar al taxista y que nos lleve en un momento para allá. Servicio, llamada de un taxi, centro de Almendra, a casa. Coste 20 euros, no pasa nada.
Merece la pena. Si tú imagínate y tenemos que ir andando con lo lejos que está. Hay que comprarnos un coche, pero rápido. A ver si empezamos a reunir pasta. Vamos a ducharnos para bajar el estrés. A cenar y a dormir. Para dejar al muñeco preparado ya para el siguiente día. Confirmar. Nos baje el estrés. Se ponga pijamita. Ha recuperado el control del estrés. Más 5. Bien. Vamos a comer. Vale, no vamos a comer más. Merece la pena luego al día siguiente comer. Y ya directamente a dormir. Vamos a dormir. Pues 8 horas, hombre. Yo creo que las que tocan. Se lo ha currado. Dormir. Que se recupera a tope. Mira, pues el estrés aún no se ha recuperado. Hay que ver la tele o algo. Vamos a ver la tele. Un poco. Ah, no tenemos televisión para bajar el estrés. Ah, qué castaña. ¿No podemos ver algún vídeo erótico o qué? Tienda online, ahora acabo una tele. Ya cueste 400, no vamos a comprar esta de mierda. Comprar, muy bien. Así podemos quitarnos el estrés un poco. A ver, la tele, aquí la tenemos, nos falta el sofá. Ah, un sofá, ya te he dicho yo. Vamos a comprar un sofá, va. Casa. Más barato que allá. Me siento. Comprar. Ahí, ahora sí. Ya lo siguiente ya sería el coche. Nos hemos quedado con 1.000 euros solo, así que me gustan los deportes. Más 15, guau, pues sí que hemos recuperado así ahora. Vale, pues ya está. Pues nada, chicos, espero que os haya gustado el vídeo del juego. Y nada, como siempre, si os ha gustado, dadle like, comentar y suscribiros. Hasta luego.